voy a hacer una serie de videos enfocados para Año Nuevo, para enero, cuando tengamos el propósito de Año Nuevo. Son menús que utilizo en mi ejercer profesional. Espero que se escuche. En mi ejercer profesional. Entonces, como un plan de una transformación que voy a tener, y cual había postergado porque es que qué delicioso beber, qué delicioso estar a trague y trague, a come y come. Voy a empezar una serie de videos. Yo creo que llegué como a los 100 kilos, 99.8 el día de hoy, en la mañana para ser exactos. Subiría fotos sin calzones, pero no, ese no es el tipo de contenido. Vamos a hacer una especie de espagueti boloñés. Una especie de espagueti a la boloñesa, alta en fibra, baja en grasa, altísima en proteína y moderada en hidratos de carbono. Así ya lo dije, pueden licuar todo, no necesitan rallarlo. Yo, porque me gusta hacerle al mame, pero pueden agarrar todas las verduras, licuarlas, ponerle algo de caldo de pollo y ya dejar que se resequen y se vayan cocinando. Aproximadamente medio kilo de carne de res molida. Tenemos 17 gramos de ajo, 234 gramos de zanahoria, 359 de jitomate, 207 va a ser la mitad, aproximadamente 100 gramos, 71 de apio, 16 gramos de mantequilla, mantequilla de leche de vaca, una lata de champiñones, 90 gramos. Para dos porciones nos quedaría abajo de los 45 gramos, el equivalente a solamente 3 tortillas, una pizca de tomillo, una pizca de mejorana, una pizca de estragón, una pizca de orégano, una hoja de laurel, ajo granulado, una pizca de pimienta para que tenga carácter, unos chilitos de árbol. Vamos a rallar todos los ingredientes, empezando por el apio. Lo que les mostré fueron las calorías y la composición de toda la preparación que estamos haciendo ahorita, pero pueden segmentarlo en sus diferentes porciones. Incluso para una sola persona, aproximadamente 3 comidas, 4 comidas, se puede segmentar, hacer topercitos para toda la semana. Medio cubito de caldo de pollo en polvo. Voy a ponerle solamente sal. La verdad me vale madre lo que vayan a hacer. Las especias y mi mantequilla. Todo junto. ¿Por qué? Porque imaginen que no tienen tiempo, que vienen llegando del gimnasio de hacer ejercicio. Todo junto, déjenlo ahí, a lo mejor se les quema. Y vean, se está quemando. Precisamente lo que les dije. Eso me pasa por güey, por hacer corajes. Aviéntenle la cebolla, chingada, ahí. Toda. Le robé agua donde se va a cocer la pasta para que no se humedad. Parte del objetivo de esta serie de videos que voy a estar haciendo es demostrar que a veces le podemos confiar muchísimo y obtener ciertas cantidades de nutrientes, alimentos técnicamente bien balanceados para cumplir nuestras metas. Déjenle caer el jitomate y recuerden que aquí junto con el jitomate estaba el ajo, como vemos. De esta forma, tapamos, esperamos que se cocine y mientras tanto, luego la pasta. Agregar la carne. Voy a agregar salsa. Un poco más de media cajita. 100 gramos de champiñones. Esto es básicamente todo lo que nos ha salido de pasta. Como guarnición, nada más voy a poner un poco de morrón. Creo que ya es suficiente. Un poco de morrón y lechuga. Para dar algo de sabor, un sustituto de queso parmesano. No voy a mostrar la marca porque no me pagan nada. Pero al final se puede espolvorear menos de una cucharada, media cucharada, una cucharadita, y aportaría un buen sabor.
Vean, sí, pasta, sí, pasta. Mínimo una por bocado, pero. Quedó bueno. Quedó rico. Sabores muy elaborados. A lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de sabores, pero juro que quedó bueno. Háganlo tal cual lo hice, si no. Está un chilito por ahí. Por cierto, es la misma receta de la salsa. Muy bueno, muy similar al sándwich de albóndigas. Pero esta es más fina. Menos mantequilla, menos grasa. Voy a comer, así que ahí se ven. Mm-hmm.